El magnate Elon Musk, dueño de varias empresas a nivel mundial, entre ellas Neuralink, está a punto de experimentar la implantación de microchips cerebrales en los seres humanos en el transcurso de este 2022, y a pesar de que el millonario asegura que los famosos chips son inofensivos y que ayudarán a las personas a manipular sus aparatos inteligentes con la mente, millones de personas alrededor del mundo están en desacuerdo con la nueva tecnología que pretenden implantar en las personas, sobre todo después de que el Departamento de Agricultura, junto con un equipo médico de los Estados Unidos, descubrieran que en la Universidad de California Davis se llevó a cabo la experimentación del implante de microchips en 23 monos, de los cuales solamente 7 lograron sobrevivir a las pruebas, después de sufrir de grandes episodios de dolor y convulsión, motivo por el cual diversas organizaciones pro vida animal se encuentran recabando todas las pruebas y testimonios para levantar una demanda contra la empresa Neuralink de Elon Musk por maltrato animal, mientras que otros grupos se encuentran planeando manifestaciones masivas en diferentes partes del mundo para impedir que se experimente con los chips en los seres humanos.